Nuestro primer emprendimiento, lo repito, nuestro primer emprendimiento es nuestro propio cuerpo, nuestra propia salud. Debemos iniciar por ahí. Ya hemos hablado de que es necesario tener el set mental adecuado para emprender, para construir tu propia máquina financiera. Pero también es muy importante que prepares tu cuerpo para aplicar además el fitness financiero. Por eso está con nosotros Beatriz del Olmo, experta en materia de fitness y de salud. ¿Qué puedes recomendarnos hoy para aplicar, comenzar a aplicar el fitness financiero? Un ejercicio sencillo que todos podamos realizar. Un ejercicio básico que todos podemos hacer son las sentadillas. Este ejercicio me parece súper completo porque trabajas todo el cuerpo, todos los músculos simultáneamente. Muy bien. Al realizar una sentadilla, aparte de trabajar evidentemente las piernas, trabajas realmente femoral, cuádriceps, glúteo, abdominales. Es un ejercicio integral Y sí. y me agrada mucho porque no se requiere ningún tipo de aparato. Lo puedes No. hacer con la ayuda de una silla, una pared. Explícanos eso, por favor. Sí, bueno, puedes usar una silla de apoyo para apoyar las manos si te cuesta un poco subir al principio. Podemos usar una silla, sí, bueno, para usarla de apoyo o también podemos usar una pared Muy en la bien. que colocaremos la espalda, daremos uno o dos pasos adelante y empezaremos a bajar y subir intentando mantener la postura correcta. Así es. Con los pies a la altura de los hombros y la espalda completamente derecha, vamos a bajar y subir repetidas veces. ¿Cuántas veces para comenzar podemos hacerlo? Bueno, para comenzar, eso. Por ejemplo, yo Bueno, por estoy ejemplo, comenzando con tú. el fitness financiero. Muy bien, bueno, vamos a intentar hacer 4 series de 15. Mucho. 4 series de 10 vamos a hacer. Así que, estimados amigos, comencemos. 4 series de 10 lo podemos hacer. Hasta yo puedo hacerlo. Aplica la gerencia en tu primer emprendimiento, que es tu propio cuerpo. Esto es herencia para todos. Recuerda, obra como la naturaleza. Haz lo necesario y hazlo bien. Síganos en arroba gerencia para todos en Twitter e Instagram. Y a Beatriz del Olma. @bea868 en todas las redes. Así es, obra como la naturaleza, haz lo necesario y hazlo bien, esto es gerencia para todos.